Excelente, estamos en la parte final del tutorial. Entonces vamos a hacer lo último. Se trata de esto aquí. Para ello vamos a agregar un Designer Form Class tipo diálogo. Se va a llamar Do nueva tabla dialog. Y aquí vamos a agregar una etiqueta que va a decir aquí nombre de la tabla, un line edit por acá, luego un table widget por aquí, luego un botón y otro botón. Aquí las columnas que serán sería nombre, no, mejor campo, luego tipo, llave primaria. Bueno, abreviado en inglés, PK. PK es de Primary Key. Otra será Not Null. Not Null. Y otra será Auto Increment. Ahí, Auto Increment. Muy bien. Allí se puede ver. Vamos a agregar un spacer acá. Le ponemos este layout. A esto le ponemos este layout. Y a todo este layout. Este line edit se va a llamar nombre. Luego este botón va a tener aquí el texto cancelar. Y este va a tener aceptar. Este de cancelar se le da el nombre de cancelar y a este aceptar. Y a la ventana se le da el nombre, el título de la ventana, que será nueva tabla. Excelente. Ahora vamos a dar en el slot de los botones. Eso es. Y este código se va a ejecutar acá, en esta parte, ¿no? Vamos a incluir do nueva tabla dialog. Y aquí lo vamos a poner. Do nueva tabla dialog de this y exec. Ah, bien. Si esto es igual a rejected, pues hacemos return. Y en caso de que se aceptó, vamos a agregar el código SQL para generar esa tabla. Y aquí lo dejamos pendiente. Mientras, vamos a probar el funcionamiento. Compilando, esto va a tardar un poco. Pausaré. Ya está. Clic, nueva tabla. Y no hay base de datos. Abrimos una. Esta. Y aquí hay un montón de tablas. Voy a crear una. Y aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que se va a realizar aquí? Aquí pones el nombre de la tabla, ¿no? Mi tabla. Y aquí hay que ir agregando campos, definirles el tipo, si va a ser llave primaria, si va a ser not null y si va a ser autoincrementable. Y ya dependerá de esto, ¿no?
Muy bien. Nos venimos acá. Aquí ponemos accept. Acá ponemos reject. Y vamos a agregarle al table. Vamos a ponerle context menu policy actions context menu y le vamos a agregar acciones. Sería auto agregar es igual new QAction y aquí sería agregar IDs. Aquí vamos a incluir QAction. Y esta se la agregamos al table widget add actions y entre llaves ponemos la variable agregar. Luego conectamos la variable agregar con la señal triggered hacia el slot lambda o función anónima que tenemos aquí. Y aquí lo que hacemos es tomar el table widget y hacer insert row y aquí se pone n filas. N filas es el número de filas que tiene la tabla actualmente. Y vamos a insertar una más donde no hay fila. Después vamos a meterle unos widgets de esta manera. Set cell widget. Fila n filas. Columna 0, no, 1, sí. ¿Qué widget? Vamos a ver acá. Aquí un combo box. New Q combo box. Vamos a incluir acá Q combo box. Pero este combo box necesita primero tener elementos. Entonces aquí vamos a poner nuevo combo box, mejor así. Este nuevo combo box es una función que vamos a desarrollar. La podemos desarrollar aquí mismo. Auto nuevo combo box es igual a función anónima que nos va a devolver un combo box ya preparado. Auto combo es igual a new Q combo box. Bueno, aquí tendría que pasarme un puntero void padre. Y acá pongo this. Luego aquí a este combo le ponemos, o más bien le agregamos elementos. Y los elementos son integer doble text date time boolean o bool, ¿no? Creo que bool son los tipos básicos, ¿no? Entero, doble, de texto, fecha, hora, booleano y creo que con eso está bien. Ahora vamos a agregar siguiente widget, columna 2. Sí, ¿no? La columna 2. 01 PK. Primary key. Este será un radio button. New Q radio button this. Vamos a incluir Q radio button.
Luego, para el otro, not null sería un checkbox que pondremos aquí, ¿no? QCheckbox. Aquí se pone. Table widget, set cell widget, n filas, columna 3, new Q radio button, no, perdón, Q check box, this, y para el último también, table widget, set cell widget, n filas, 4, new Q check box. This. Y vamos a probar. A ver, aquí no le gustó. Bueno, aquí Q widget. Y ahora, ah, sí, claro. Return combo. Ok, vamos a abrir una base de datos y ahora le vamos a agregar una tabla y aquí agregamos un campo. Y aquí tenemos para agregar un campo, ¿no? Por ejemplo, nombre de la tabla, mi tabla. Campo ID. Tipo entero. PK not null autoincremente, supongamos. Luego sería, por ejemplo, nombre de tipo texto. Este sería not null. Y edad de tipo entero. Not null. Salario tipo doble. Not null. Luego, por ejemplo, fecha de nacimiento sería de tipo date, not null. Y por ejemplo, una hora, ¿no? No sé. Bueno, aquí en hora no aplica, ¿no? Para el tipo time no aplica. Y entonces tengo que eliminar esto porque no lo necesito. ¿Y cómo lo logro? Tengo que dar clic derecho a eliminar. Pero no tengo la opción. Voy a tener que agregar esa opción. La opción de eliminar. Auto. Eliminar. Ahí está. Y aquí lo agrego. Y acá conecto. Eliminar. QAction. Triggered de esta manera y aquí haré UI table widget remove row y aquí sería qué fila, ¿no? Pues table widget current row o fila actual y supongo que esto automáticamente te va a eliminar todo lo que esté en la fila, incluyendo radio button, checkbox, combo box, etcétera, etcétera. Cuando demos clic en aceptar, tendríamos que pedir el resultado, que sería un QString resultado const, lo definimos acá. Y aquí tenemos que idear un QString de salida, ¿no? Este resultado será el código SQL que tiene que escribirse para que el usuario pueda ejecutarlo y que se cree una tabla nueva. Sería create table if not exists. Luego aquí se pondría el nombre de la tabla.
se saca con nombre punto text. Luego tendríamos que ponerle los campos. Se ponen entre paréntesis. Se van poniendo aquí campo 1, campo 2 y luego qué tipos son, configuraciones, etc. Esto va a estar un poco más complicado de idear. Tendríamos que pedir primero todos los nombres con los tipos. Vamos a hacer un recorrido de filas. Sería con int n filas es igual a table widget row count for i 0 i menor n filas más i. De aquí voy a sacar del elemento en la fila i columna 0 el texto, y este será el nombre de la fila, perdón, el nombre del campo. Luego tengo que sacar el tipo, que será igual a table widget cell widget i 1, y esto es un combo box que tengo que transformarlo a con static cast combo box puntero de esta forma, y luego aquí voy a partirlo así, pedir el actual, ¿no? No, a ver. Sería con current text. Current text. Pero no sé por qué no me funciona. Voy a ver. Pero sí está bien. Se le pone current text. Ese será entonces el tipo. Luego se tiene que pedir el radio button, indica si es llave primaria. Bool pk es igual static cast q radio button is checked, y aquí pondré table widget cell widget i coma 2. Después sería not null. Copiamos esto, aquí lo pegamos, lo cambio por qcheck box y aquí le pongo 3. Copiamos esto, aquí le pongo ai auto increment y aquí le pongo 4, y esto me va a generar un resultado que tengo que agregarlo aquí. Entonces, el QString de resultado lo pongo acá. Que por lo pronto va a ser igual a esto de aquí. Al final debo devolver res. Es createTable if not exists, porcentaje 1, indica el nombre de la tabla.
Y luego empiezan los paréntesis. Entonces aquí voy a abrir un paréntesis. No lo cierro, él se cierra al final. Aquí al res le voy a agregar lo siguiente: más igual a el nombre del campo. Luego le agrego un espacio, le agrego el tipo. Luego le agrego, si es llave primaria, bueno, le agrego un espacio. Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿no? Si es llave primaria, le agrego aparte espacio y le pongo primary key. Luego, si not null, le agrego aparte no, primero se tiene que ponerse el auto increment. Auto increment. Y luego, si es not null, se le agrega not null. Y al final, bueno, de acuerdo. Y luego, como son varios campos, tienes que agregarle una separación de una coma. Al final hay una coma que no debe estar, que es el último carácter. Vamos a pedir el tamaño menos 1 y ese lo vamos a buscar en el res y ese lo sustituyo mejor por cerrar paréntesis. Y se acabó el problema. Y ese res es el que se tiene que devolver. Ahora sí, vamos a ver si funciona. No, perdón, aquí. No, sí, estoy bien. Abrimos una base y le vamos a agregar una tabla. Se va a llamar mi tabla. O bueno, ¿para qué? Mejor le ponemos persona. Agregar. Y miren, eliminar y se va. Agregar. Será ID o identificador. Este siempre será llave primaria, not null, autoincrement. De preferencia, autoincrement. Para no estar insertando manualmente los IDs. Luego sería nombre. Sería texto y not null. Luego, edad entero y not null. Salario, que sería doble, not null. Ahora, por ejemplo, para utilizar el booleano podríamos poner aquí de contrato. Suponiendo que este empleado solamente fue de contrato. Suponiendo que tuviera algún significado, pues sería tipo booleano. Y sería otro fecha de nacimiento, tipo date, not null. Y podemos agregar otro campo que sería, por ejemplo, un código, cualquier cosa, que no fuera obligatorio, pues este no sería not null, simplemente lo dejamos así. Porque no es obligatorio, supongamos que pueden omitirlo. Le damos en aceptar y no pasó nada. No pasó nada porque me olvidé de algo. Aquí, me olvidé aquí, por completo. Aquí lo que hay que hacer es tomar el text edit, ponerle texto, que será pedir el resultado al diálogo. Entonces, otra vez. Abrimos. Agregamos persona. Identificador, nombre, edad, salario, fecha de nacimiento, de contrato y código. Nombre. No, perdón. ID. Entero, llave primaria, not null, autoincrement, nombre, texto, not null.
Edad entero, not null. Salario doble, not null. Fecha de nacimiento, date, not null. De contrato, booleano, not null. Y un código extra, entero y así nada más. Aceptar. Y nos escribe el código aquí, ¿no? Este código no tuvimos que escribirlo a mano. Y al ejecutar, se nos crea una tabla nueva, persona. Si le damos en select asterisco from, nos va a dar que ya tiene el identificador, el nombre, la edad, el salario, la fecha, el contrato, código, etcétera, etcétera, etcétera. Y si le quieres agregar datos, puedes hacer aquí insert into persona. Y aquí no vamos a poner ID, porque como habíamos dicho, era auto increment, se incrementa solo. Entonces empezamos a partir de nombre, luego edad, salario, fecha de nacimiento, contrato y el código. Y luego los valores, ¿no? Values, y aquí le damos, por ejemplo, en nombre puede ser Pedro López. Edad puede ser 25. Salario puede ser 5000.45. Fecha de nacimiento. Se pone entre comillas simples, igual que el nombre. Y se puede poner, por ejemplo, 2 de febrero de 1990. Luego se pone contrato, pues verdadero, se puede poner un 1. Recuerden que 0 es falso y 1 es verdadero. Y como el contrato es de tipo booleano, pues por eso lo pongo como un 1. Y ahora un código, por ejemplo, 456. Ejecuto y me da que sí se insertó bien. Entonces le doy acá select asterisco from y ejecuto y me salen los datos que yo introduje correctamente. Aquí sin ningún problema. Entonces aquí se acaba el tutorial. Eso es todo y espero que les sirva. Hasta luego.